Bueno, en este caso se produce lo que es en Nayarit. Hay un laboratorio regional de control biológico que cual producen esos dos insectos. Tienen un laboratorio prácticamente especializado en la producción de esa avispa. Y cuando hay producción, lo que hacen es que nosotros nos envían desde Nayarit en una hielera, el cual pues, no tiene ningún costo. Es un apoyo que nosotros, como Sanidad Vegetal, estamos dando a los productores para llevar a cabo el control de esta. ¿Esos insectos se reducen igual de rápido que la plaga? ¿O? Sí, más o menos pone entre 1 a 2 cubecillos dentro de la plaga. Entonces, cuando ya emerge, pues prácticamente mata lo que es la cochinilla. Y mientras haya presencia de cochinilla, hay presencia de este parasitoide. ¿Por qué? Porque es un insecto obligado. Necesita fuerzas a la plaga para poder completar lo que es su ciclo biológico. Y mientras haya cochinilla, ese insecto va a estar presente. O sea, que una liberación sería suficiente porque se va a estar... Pero de todas maneras, pues hay que estar haciendo este monitoreo. Cuando nosotros liberamos a este insecto, lo que hacemos nosotros es que al mes hacemos una evaluación para ver qué tan bien está funcionando. Y si es necesario volver a hacer otra liberación, hasta que los niveles de población de la plaga prácticamente se reduzcan, lo más que sea posible. Bueno, aquí está el porqué de estos insectos. Bueno, en el caso de que también con tu cien cuenta con las aptitudes biológicas adecuadas, lo que permite que se ubiquen como excelentes enemigos naturales. Bueno, el caso de lo que es el tal vez nos refiere a la cochinilla rosada, entre otras presas, como son los pulgones y cochicamas. También pudiese llegar a controlar pulgones y algunas escamas, pero tiene mucha preferencia por lo que es la cochinilla rosada, esta catarina. Así que mientras haya cochinilla, pues también la catarina va a estar actuando. Cada hembra puede llegar a ovipositar hasta unos 500 huevos durante su etapa reproductiva. Fecundidad parecida a lo que es de la cochinilla, también va a la par con el ciclo biológico de la plaga. Tanto lo que son las larvas como lo que es el estado adulto se alimenta desde los huevecillos hasta lo que es el estado adulto. Tanto la larva como lo que es la catarina, pues prácticamente va a estar consumiendo, son muy voraces, donde cada larva pasa por 4 estadios y puede consumir entre 1800 y 1900 huevos de cochinilla rosada. Entonces prácticamente va limpiando completamente lo que es la planta de esta catarina debido a su alta voracidad que tiene. ¿Qué tanto se va diseminando el parásito de este control biológico? Si tú los liberas en un cuadro de una hectárea de 100%, llegas a liberar en medio, es decir, ¿cuánto tiempo ya abarcó la hectárea? Bueno, el caso de la catarina, nosotros lo liberamos en medio, prácticamente consume todo lo que hay en esa parte y va a empezar a expandir. Por eso nosotros cuando tenemos las poblaciones muy altas, liberamos esta catarina. ¿Por qué? Porque esa llega, come, se termina. En cambio, con el anaquilus, aunque haya los niveles de infestación de la plaga sean muy bajos, hasta el presente. ¿Por qué? Porque siempre necesita a la plaga para poder completar su ciclo biológico. Entonces, por eso se ve, esta se utiliza cuando son muy altas las poblaciones y anaquilus muy bajos. La longevidad de lo que es el estado adulto va de 60 a 100, a 110 días. Aquí está lo que es el anaquilus camari. Este es un endoparasitoide primario nativo de la región oriental. Es un excelente agente de control biológico y otra ventaja que tiene este insecto es que no afecta a la fauna local, o sea que no se vaya a parasitar a otro insecto benéfico o otro tipo de insecto, sino que prácticamente es exclusivo para cochinilla rosada, así que no va a haber problemas en ese sentido. Y la catarina, si no tuviese la plaga para alimentarse, ¿no se va al cultivo? Sí, se va principalmente escamas o pulgones, puede atacar también. Pero a cultivos, a vegetales, a palizas. No se vuelve plaga, no venta de insectos. Prácticamente es un depredador en busca de otros insectos de cuerpo blanco. ¿La plaga se disemina en todo el árbol o tiene una zona a tope de agua? ¿Cuál método de aplicación o cuál tipo de aplicación es más adecuado? Bueno, la motorizada, la mochilita, la... Pues en este caso sería la motorizada porque tiene más fuerza. Aunque sea la motorizada, el efecto es el mismo. Sí, así es. En cambio, imagínense, tratando de llegar a 5 o 6 metros, pues de plano no llega. Y aparte, pues no tiene la misma fuerza. En caso de las parihuelas, en caso de frutales muy efectivas, debido a que pues, la fuerza que tiene la parihuela, pues prácticamente te limpia lo que es el tronco, te lo saca prácticamente con la presión que tiene el agua. Si está metido en lo que son las grietas con la parihuela, te lo limpia, no te deja ni... Es bañando el agua, así es.